No se preocupen que ya estamos llegando, o eso creo. Ay, madre mía. Ok, ahora sí. Hijo de puta, casi se me salen todas las cosas de dentro. ¿Crees que es un ragdoll de mierda? Me cago en todo, que seas el único que sabe conducir por puro, que te sacaste la licencia en un pinche ferreal de fucaritas. Oye, yo no fui el de la idea de venir aquí. Además, como dices, soy el único que sabe conducir. Y además se supone que esto nos iba a ayudar a todos y en especial a mí, o eso creo. Además, déjate de jotadas y mira qué lugar tan grande es este y las cosas que se pueden hacer aquí. De seguro hay una cantidad enorme de personas en este lugar y todo ese tipo de cosas que tal vez pueden ser interesantes, tal vez. Oye, Otito, ¿dónde estás? Aquí estoy viendo lo que cayó por allá y la verdad está todo lo mío y lo tuyo, menos lo de Manolo, eso se perdió xddddddd. Y ahora me voy de la toma. Ay, puta madre, hijo de puta. Ah, mis cosas, joder. Mejor entremos, que la verdad no tengo recuerdos claros de por qué tuvimos que venir acá, así que mejor empiecen a moverse. Oye, espera, que yo sí me acuerdo de lo que dijiste. Espera, que yo también lo recuerdo. Lo recuerdo. Primero fue que tú. Y que después de eso tú llegaste a... ¡Ay, qué golpe le he dado a ese tipo, joder! ¡Mierda! ¿Qué coño es todo esto? Ah, hay alguien en la pantalla. Ah. Mierda, la estrella pega duro. Pero qué cojo. No recuerdo nada de eso, las cosas que dicen ustedes, joder, en el sentido anglosajón. Hola. No, mira, en verdad, lo que de verdad pasó fue de que a principios de año, cuando recién estaba empezando el año, me quedé sin Wi-Fi porque no me hicieron pagar más y yo tampoco tenía cómo pagarla, y es por eso de que estuve todo casi un año sin poder hacer nada, ni meterme nada, y estar al lado de casi todo el mundo, así a un auto. Por eso no voy a hacer nada, y eso se debe a mi ausencia por casi un año. Mejor, entremos de una puta vez a ver qué tal es la casa.
Una puerta. Mira esto, es muy grande, joder. Sí, es bastante grande, además de que todo esto espera. Hay muebles en las paredes, un televisor de plasma, un piano. Momento, que es una cocina. Momento, parece que así es una cocina. Oigan, este lugar tiene de todo. Hay que quedarse aquí por mucho tiempo. La verdad, el lugar está muy completo y es mucho más grande que la anterior casa que teníamos, aunque esta no es de nosotros sino que del primo de Otito, y podríamos estar más tiempo aquí, teniendo en cuenta que no extrañamos tanto ese lugar por lo que hasta ahora he visto. Por cierto, ¿dónde está tu primo Otito? ¿No debería estar aquí o habernos estado esperando como habías dicho? Exacto, él debe de estar aquí, espera que lo llamo. Oh, ya llegó tu primo. Momento que me paro, que si ahora si eso, ya me cayó. Joder, momento, creo que si ahora parece que listo, por magia estoy de pie. Hola, señora. Hola, señor, por dejarnos estar aquí. Hola, Otito, que calma, que no fue tanto tiempo, eso creo, ya que no me acuerdo cuando fue que te vi por última vez, y creo que todo está bien por ahora, es diferente. Bueno, mi nombre es Tito, soy el primo de Otito y les voy a enseñar todas las partes de la casa. Esta parte ya no, porque creo que la revisaron, síganme por aquí. Ok. Bueno, esto es la cocina, cualquiera que sepa cocinar puede entrar y hacer cosas aquí, es bien buena con respecto a sus cosas. Ahora sigamos por aquí. Bueno, por aquí están las escaleras, estas conducen al piso de arriba y una intermedio que verán ahora. Tada, y aquí tenemos la piscina, esta es solo de nosotros y se tiene que mantener con agua protección y todo. Pero ahora tienen que esperar ya que aún hay que hacer allí unas cosas como... Silencio, que me meto... Poquito, joder, no te metas, que el agua está con el equilibrio. Bueno, estas son las habitaciones, elían cualquiera menos la del fondo a la izquierda, que esa es la mía, y espero que les gusten sus habitaciones, que están hechas de texturas buenas. Vale, ya me he decidido, quiero esta. No me quedo con esta, la que ahora extrañamente no tiene puerta. Mierda, ya rompí un mueble. Entonces yo me quedo con esta. Sí, con esta. Yeah.